Erdoganek zuzentzen duen AKP-ren Turkiar gobernuak behin eta berriz zeharkatzen du gobernu bat fasistatzat definitzen duen marka horria. El 15 de julio tuvo lugar en Turquía un intento de golpe de Estado fallido que Erdogan definió como un regalo del cielo. Este acontecimiento ha sido explotado por el presidente turco para legitimar la caza de brujas y la eliminación de cualquier tipo de oposición en el país. Uno de los objetivos claros es el de neutralizar al movimiento político y social kurdo representado por el Partido Democrático de los Pueblos, HDP. Este partido aglutina a un tejido heterogéneo de personas de diferentes grupos étnicos, marginados por la ideología ultranacionalista turca, personas defensoras de los derechos humanos, movimientos de mujeres, colectivos LGTB y progresistas de izquierda. El HDP ha sido desde sus inicios una alternativa progresista y liberadora en un país que camina a la deriva del autoritarismo islámico encabezado por un presidente que bien pudiera ser denominado el califa del ISIS. Erdoganek eta bere alderdiak talde soziala polarizatzea eta gatazka etniko eta sektarioak gordintzea lortu du. Ultranacionalista eta talde islamista atzerakoienen arteko aliantzak estutuz. Erdoganen politikek sufrimendua eta heriotza ekarri dute biztanlego zibilaren artean. Gogoratu besterik ez daude Txizre, Silopi edo Nuseibineko sarraskiak. Politika hauek ekialde hurbila kolokan jartzen dute. Siria eta Irakeko gatazka gordinduz eta baita errefuxiatuen segurtasuna oztopatuz. En Turquía no existe ya más la libertad de expresión o de prensa. No existe libertad en las universidades. No existe más un sistema judicial justo e independiente. Con los decretos impulsados por el gobierno han sido cerradas más de 170 agencias de noticias críticas con el régimen. Todos los medios kurdos y alevíes han sido prohibidos. Han encarcelado a más de 30 ediles kurdos. En las cárceles turcas ya no hay espacio y el mismo país ha sido transformado en una prisión a cielo abierto. Azken mugimendua dozena bat parlamentari kurduren atxiloketa izan da. Horien artean Demirtas eta Yusek Dag HDP-ko lehendakarikideak. Badakigu zerrenda beltza handitzen joango dela. Eta baita Europa eta Mendebaldeak beste aldera begiratzaz gain akordio ekonomiko eta taktikoak sinatzen dituztela Erdoganekin. Gureak ere badiren gerretatik ihesi doazen errefuxiatuak gelditzeko asmoz. El movimiento kurdo insiste en la paz y no dejará de tomar las calles hasta conseguir su objetivo y desde Euskal Herria levantamos nuestras voces en apoyo a las luchadoras y luchadores por la paz y la convivencia de los pueblos. Paremos al acuerdo de la Europa con Turquía. Paremos el genocidio político y cultural sobre el pueblo kurdo. Basta ya de silenciar la lucha legítima del pueblo kurdo. Nuestro silencio es peor que las balas. Bejiber Jodana Kurdistán, Gora Eri Asiar.